¿Qué tal, licenciado Lozano? Ese ritmito cubano, sabrosón. ¡Sabrosón! La Isla del Encanto, con toda la tradición, toda la cultura. Antonio Machado creo que es de ahí, ¿verdad? Es el poeta. Luego tenemos grandes cantantes, mucha historia de Cuba. Mucha historia. Mucha historia, un hermanamiento increíble. Hay que recordar que el Granma salió de México. Así para es. Aquellos barbudos de la Sierra Maestra, ¿verdad? Sí, no, y bueno, toda pues esa historia. Vamos a saludar, claro, a nuestros invitados que hoy están aquí en Arriba Corazones. Un aplauso. Mavis Lady Pérez Martínez, directora de Operación de Turismo de Cuba, presente con nosotros. ¿Cómo estás, Mavis? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Está Ricardo Montalvo, director comercial. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Iván Duani está con nosotros, productor, Ministerio de Cultura. Bienvenido. Oigan, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Nosotros estamos bien emocionados. En la mañana cuando estábamos platicando, ya que vamos a tener una entrevista de Cuba y nos van a venir a platicar y todo, y el licenciado Lozano, no, yo me quiero ir a Cuba, el padre me moró, yo también quiero irme a Cuba. Yo creo que mucha gente ahorita que nos están viendo están emocionados porque siempre se nos viene a la mente un viaje espectacular, ir a Cuba, sobre todo. ¿Cierto o no es cierto, niñetos? Completamente cierto. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, muy amable. A ver, pues vamos a platicar de Cuba, qué nos tienen, qué nos traen aquí. ¿Es la primera vez que vienen a Guadalajara o ya han venido? Nuestra primera visita. ¿Y cómo me los han tratado? Excepcional, realmente. ¿Les gusta Guadalajara? Claro, y su gente más. Ah, eso nos encanta, sobre todo. ¿Qué andan haciendo por estos rumbos? Pues nos encontramos precisamente llevando la información del día de hoy, ¿no? Que viene siendo Cuba, destino. Uh-huh. Historia, cultura, más aún cuando tenemos un hermanamiento con México, como bien lo ha comentado, ¿no? Exactamente. Así que hemos tenido esta mañana precisamente una charla informativa, educativa también, con un sinnúmero de agencias de viaje, uh-huh, de la zona, donde hemos podido pues precisamente compartir toda esta información que traemos del destino de Cuba. Muy bien, yo les pregunto, todo mundo, bueno, queremos viajar a Cuba. Sí. ¿Cuáles son los trámites? O sea, ¿cómo pensar de que quiero viajar a Cuba, pero qué es lo que necesito para viajar a Cuba? ¿Sí? En este caso, siempre la primera pregunta que te haces, dice, bueno, me quiero ir a Cuba, pero ¿qué? O sea, ¿cómo me preparo para ir a Cuba, no? Mavis. Sí, deben, o sea, presentarse en una agencia de viaje, que es lo más recomendable, para que la agente de viaje le asesore los destinos turísticos, le prepare un paquete, que es la mejor opción, porque muchas personas lo hacen por internet, pero a través de las agencias de viaje es más cómodo, se le da un mejor servicio. La agencia de viaje, o sea, aquí en Guadalajara, en México, le hace todo el trámite de pasaje aéreo, la tarjeta de turista, los seguros médicos y todo el recorrido que va a tener en Cuba, el alojamiento, los traslados, las visitas, excursiones, si quieren hacer circuitos por todo el país o hasta el centro de la isla. Uh-huh. A ver, tarjeta de turista. Esto es bien importante porque lo podemos confundir como pasaporte. No. Mucha gente dice, oye, es que necesito pasaporte para ir a Cuba. Es tarjeta de turista. ¿Tarjeta de turista? Dígame. No, muy importante. Eso es bien importante. Ha hecho esa salvedad. Claro está, cualquier persona que va a viajar internacionalmente hace falta pasaporte. Pasaporte. Eso está claro. Uh-huh. Aparte de eso, ya Cuba como país tiene entonces un documento que es la tarjeta de turista. Entonces tengo que llevar a mano mi pasaporte más aparte la tarjeta de turista. Correcto, para ¿sí? entrar y salir del país. ¿Esa tarjeta de turista, la misma agencia de viajes, me puede hacer los trámites? Sí. ¿Sí? Sí mismo es. ¿Son rápidos? Sí, la tarjeta de turista la da la agencia de viaje y también las aerolíneas. Directo en los aeropuertos también. Uh-huh. Ajá. Pero eso es importante, la agencia de viajes y su función, claro, su rol, sí, que es orientar precisamente, ¿no? Exacto. Llevar a su pasajero, hacer la experiencia, una vivencia. Un solo sobre trámite. Todo. Un solo trámite. Es que esto se me hace espectacular, de veras, viajar a Cuba. ¿Y qué? O sea, ¿cuántas horas hacemos de aquí a Cuba? Tenemos, por ejemplo, las agencias de viaje nos pueden indicar, vamos a salir de México, de la Ciudad de México, a Cuba. ¿Hay salidas directas de Guadalajara a Cuba? No, de Guadalajara no. Hay salidas desde Monterrey. Monterrey. Ciudad México, uh-huh, y Cancún. Cancún. Ajá. Perfecto. Ahora, a finales de enero, principio de febrero, empieza una aerolínea nueva,
que va a ser Cancún, Camagüey, con la parte oriental de Cuba. Y se espera este año incrementar un vuelo hacia Santiago de Cuba, que es la parte más oriental del país. Y de Monterrey también se sale. Tenemos 5 vuelos diarios entre Interjet y Aeroméxico. Y ahora ya se incorporó Cubana de Aviación por Cancún, y en febrero comienza ya Ciudad México con La Habana, con Cuba. ¿Cuántas horas son de viaje? Nos vamos a la Ciudad de México. De Ciudad de México son 2 horas y media. 2 horas viaje y corto. Media. Y de Cancún a La Habana 1 hora, unos minutos. ¿Cuántos días nos recomiendan ustedes estar en Cuba? Cuatro o cinco días. En dependencia del gusto del cliente, puede hacer 3 noches de ciudad, 3 noches de playa. Ya el que quiere recorrer todo el país lo puede hacer en 7 o 8 días y llegar hasta Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es padrísimo. A mí me encanta Santiago de Cuba. Pero sobre todo va a depender de la disponibilidad que tenga ese pasajero para viajar. Para viajar. Puede hacer un programa, como bien comenta Mavi, de 4 o 5 días o de 1 semana. Eso es bien importante, y como tú dices, Mavis, es interesante es ubicarte a una agencia que te ofrece un viaje placentero, sobre todo a Cuba, el darles orientación cómo tienen que viajar, porque tienes que viajar muy cómodamente, claro, también, claro. ¿No? Y la agencia lo que le da es que tiene su personal, su staff en Cuba, que le da la asistencia 24 horas del día, en función del cliente, que toda su estancia sea agradable, que no tenga ningún contratiempo, que todos los servicios que contrató le sean honrados en el país. Perfecto. Si quieren hacer otra cosa fuera del programa que tienen, se le asesora, se le orienta. Fíjense que esto es bien importante, padre Memo, pues vámonos a Cuba. Vámonos. Vete, La Habana Vieja es otro lugar que a mí me encanta, porque de vieja tiene un aire maravilloso. Caminar por sus calles, sí, no, maravilloso, meterte un cafecito, wow, sobre todo, chulada. ¿Qué recomendaciones nos dan? A ver, adelante. No, pues precisamente, muy importante, más allá, ¿verdad? A veces en México creo que conocemos solamente Habana y Varadero, pero Cuba es mucho enorme. Más que eso, ¿no? Estamos hablando de una experiencia impresionante con respecto a la historia, a la cultura. Hay un calendario mensual de actividades que Cuba como país ha establecido. Uh-huh. Así que desde el Festival del Bolero. Festival de tenemos Bolero. Tenemos el Festival Internacional del Cine. Uh-huh. Festival de Jazz. De Jazz. El de Jazz. El del Libro. El Ballet. La pedagogía, Festival Internacional del Ballet. Y si yo quiero aprender ahí a bailar, que la salsa también la tengo ahí en Cuba. No, empezamos aquí ahora también. Ah, bueno, pues vamos empezando. Sí, arriba. Cuba tiene diferentes gamas de productos para el cliente, desde grupos de incentivo, ceremonias de matrimonio, grupos de religiosos que hemos tenido, que los curas ofician las misas, visitan las iglesias. Hay muchos circuitos también de la arquitectura, que Cuba tiene una arquitectura muy bonita. Muy bonita. Muy legendaria. Como decía Ricardo, no solo es La Habana, Cuba tiene varias villas que son centenarias. Que tienen más de 500 años de fundada. Está Baracoa, está Trinidad, que es una ciudad parada en el tiempo, ahí no ves nada moderno. Uh-huh. Donde está la canchánchara, que es un trago que tomaban los mambises, a base de miel, aguardiente cubano. Está Santiago, está Baracoa, está Camagüey, que es una ciudad que tiene una cultura grandísima, es el segundo ballet de Cuba, la ciudad de los Tinajones. Está Pinar del Río con el Valle de Viñales y sus mogotes, el Valle de la Prehistoria y Las Vegas de Tabaco. Hay muchos circuitos de tabaco donde se combinan Pinar del Río con La Habana Que tenemos es el de La Habana. Así es. De Cuba, sí. Siempre vas a Cuba y vas a ir a Cuba, sí, tráeme unos puros, por favor. Los mejores puros son de Cuba, totalmente. Exacto. Díganme una cosa,
Al nosotros contratar en una agencia de viajes nuestro viaje a Cuba, yo tenía entendido que en ocasiones no puedes estar pidiendo que te traslade otro tipo de gente, en fin, tienes que ir bien protegido con por ejemplo, con el guía, llevarte a recorrer parte de Cuba, en fin, ¿cómo está esto también? Es importante ese punto que toca, Ceci, porque Cuba, yo diría que es el país más seguro del mundo. Eso, ¿okay? Es bien importante. No debe haber temerosidad ninguna, inseguridad en lo absoluto, ¿ok? Uh-huh. Si donde uno bien se puede sentir de manera tranquila para disfrutar un destino, es Cuba. Es Cuba. Es así. No solamente el servicio de la agencia de viajes, sino en el tiempo libre del pasajero. Sin problema, puede caminar, disfrutar, tener ese intercambio con la gente, ¿no? Y es rico, al cubano le gusta realmente el diálogo. La interacción, con el turista, sí, sobre todo. Sí, sí, bien que sí. O sea, tener mucha confianza. Es que mucha gente dice, bueno, quiero ir a Cuba, pero van temerosos en un momento dado. ¿Por qué? Porque no estás bien informado en un momento dado, que esto es bien importante. Uh-huh. Licenciado Lozano. Sí, bueno, hay que recordar que Cuba, pues es, ahí estuvo un escritor muy reconocido, sí, Nobel de Literatura, no sé si lo habrán dicho. Sí, Hemingway. Ernest Hemingway, que fue, se supone que el creador del mojito, ¿va? Uh-huh. En esa famosa cantina. Y digo, tienen muchísimas cosas. Ahí filmó videos Michael Jackson, si no mal recuerdo. El último, el de Despacito. Y mira, Cuba, yo creo que todos tenemos que ir. Tiene una historia. En el notariado tienen notarios. Poca gente cree que no existe la propiedad privada. Sí existe la propiedad privada. Existen notarios como tales. Yo que soy notario sé que ahí se hizo un congreso internacional del notariado. Sí, sí. O sea, en salud. Bueno, usted habla de notarios, pero yo hablo de salud. No, y de salud. Porque los mejores médicos y la mejor medicina está en Cuba. A eso. ¿Cierto o no es cierto? La Unión Nacional de Juristas de Cuba. Sí, sí. Que es la que tiene que ver con que planifica todos los encuentros de. Ahorita hablaban de los puros. Hay que recordar que Winston Churchill estuvo ahí en Cuba y ahí él se apasionó por dos cosas. Los famosos puros, que creo que existe el Winston Churchill, que es bastante largo, ¿verdad? Y la siesta. Ahí fue donde él agarró la siesta, que durante toda su vida la hizo a las 4 o 5 de la tarde para descansar y recuperarse. Y fue en Cuba, para que vean que Cuba es un país de muchas tradiciones, claro. Tiene muchísimas cosas interesantes, gente muy importante que estuvo ahí. Y hablando de la salud, exacto. Existen servicios al turista de médicos muy avanzados y muy exclusivos que se le ofrecen a los clientes que tienen necesidad de hacer un tratamiento. O sea, no vamos a sufrir ahí de médicos. No, no. Por médicos, jamás. Solamente si con hay... se le pide a la agencia, le pide al cliente, al paciente, un historial clínico y entonces allá se le hace el tratamiento, con un alojamiento, perfecto, con sus traslados. Es correcto. Es que hay muchos el turismo médico. Sí, sí, sí. Precisamente. Así es. Sí, no, y sin duda, como bien comenta Mavi, pues es importante esa asesoría siempre con esa agencia de viajes autorizada, ¿no? Aquí en México, perfecto, para que puedan realmente organizarle ese viaje hacia la curación, si tiene alguna condición, ¿no? Pues esto es muy importante, yo creo que platicar con ustedes nos puede llevar muchísimas horas, sobre todo, ¿verdad, Padre Memo, Licenciado Lozano? Pero es algo muy importante que le estamos dando a nuestro público, están apareciendo en pantalla los números telefónicos por si ustedes quieren viajar a viaje a La Habana y sus 500 años, ahí está su correo, ahí está también su número telefónico para que ustedes digan, yo quiero viajar a Cuba, hazme un presupuesto, que se haga un grupo para irnos a Cuba, porque yo iría a conocer Cuba, todo lo demás y sobre todo la medicina, que están muy actualizados, mis respetos allá en Cuba. Y felicidades de veras. Gracias. Bienvenidos aquí a la ciudad de Guadalajara. Que regrese nuevamente aquí con nosotros. Y pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Gracias. Vámonos por recibirnos. A Cuba. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y no pierdan su esencia de cubanos, que es lo importante. Así es. Mavis, Ricardo e Iván, felicidades. Mucho gracias. Éxito. Gracias. Que les vaya muy bien.